El fuego no cesa en la capital. La mañana de este miércoles se registró un nuevo incendio forestal en la comuna de Miraflores, en el centro norte de Quito. Aproximadamente a las 8 de la mañana, el cuerpo de bomberos fue alertado sobre un incendio forestal. Inmediatamente empezó las tareas de control. Debido a la topografía del sitio, a la maleza, a la abundante maleza que existe en el sitio, a los árboles, pues se dificultó en primera instancia el control de este. Para evitar la propagación del flagelo, llegaron equipos de apoyo. En total, 34 efectivos y 12 unidades acudieron al punto. Ventajosamente se extendieron líneas de ataque, que son líneas con agua, enfriando todos los bordes, logrando confinar el incendio. Al momento el incendio se encuentra controlado. Continúan todavía las tareas de, en este caso, remoción, enfriando lo que son puntos calientes. Esto evitó que el fuego se extienda a las viviendas. No ha pasado nada, por eso yo me venía asustada, porque el humo salía semejante. Aquí es peligroso, póngase que Dios no quiera, venga una chispa acá y nos incendia los cuartos. Además que tenemos cada cual el tanque de gas. En total, 3.000 metros cuadrados se vieron afectados. El cuerpo de bomberos aún no determina si se trata de un incendio provocado. La capitana Verónica Toapanta recuerda a la ciudadanía que las recomendaciones son: la recomendación es que seamos un poquito conscientes de lo que estamos haciendo, no realizar quemas en esta época. Sin intención podemos realizar grandes pérdidas del sector. Y mientras el cuerpo de bomberos reitera las recomendaciones, una quema a cielo abierto se registró justo al frente de esta comuna. En un comunicado, el municipio de Quito informó que ya se sancionó a una persona por realizar esta práctica. La multa por realizar quemas a cielo abierto es de $225.